Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video y al fin llegó el video que todos ustedes estaban esperando de cuánto va a costar todas las cosas que le vamos a estar haciendo a este JL, mi gente. Este JL, como ustedes saben, ha sido nuestro cochinito de prueba, como se dice. Hemos cogido este JL, le pusimos Dana 30 con neumáticos 40 y lo llevamos a las rutas más extremas que había posible para ver hasta dónde llegaba estos diferenciales con un Dana 30 y el Dana 44 o lo que sea que tenga los diferenciales originales de fábrica, y hasta ver hasta dónde lo podía aguantar estos diferenciales, para que usted sepa y usted sepa qué hacer y qué no hacer con estos Jeep. Y la verdad que aguantó muchísimo, pero ya es la hora de modificarlo y modificarlo hasta el extremo, mi gente. En el día de hoy le vamos a estar diciendo todo lo que le vamos a poner y cuánto cuesta cada una de estas piezas. La verdad, yo diría que va a estar mucho más modificado que el Jeep de Luna, pero ustedes son los que deciden qué Jeep va a ser mejor y todo. Y ya después de eso, por supuesto, va a ser que sea una bestia de Jeep. Vamos a llevarlo a los lugares más extremos que exista, a ver, a seguir probándolo, a ver si se rompe, no, si no se rompe, y si se rompe, lo seguimos modificando para que no se rompa. Así que no se vaya este video, vamos a tomar nota a ver cuánto cuestan todas estas modificaciones. Ya ustedes me dicen después lo que piensan. Vamos para allá. Bueno, lo primero que le vamos a estar haciendo son los diferenciales. ¿Y qué diferenciales les vamos a estar poniendo? Prácticamente los diferenciales que tiene esa camioneta. Mi gente, yo no se lo vamos a quitar, por supuesto, pero estos diferenciales, la comparación, por supuesto que los vamos a estar modificando al extremo, estos diferenciales, para que aguanten mucho más. Pero para que ustedes vean lo que estos diferenciales en una camioneta, una F250, que ala muchísimo, que tiene mucho peso, que está hecho para trabajar y que pesa muchísimo más, los vamos a estar poniendo en un Jeep como este, que prácticamente no pesa nada. Le vamos a estar poniendo un Dana 60, es decir, el mismo Dana 60 que tiene esta camioneta. Y en la parte de atrás, mi gente, le vamos a poner un diferencial muy, muy reconocido, más fuerte que un Dana 60. Le vamos a poner un 14 tornillo. El diferencial se conoce como 14 volt y es de Chevrolet. Para que tengan una idea, es considerado, o es, la gente lo compara con un Dana 80. Y para las personas que no sepan, el Dana 80 es como dos diferenciales más arriba que un Dana 60, porque después viene Dana 70 y después viene Dana 80. Solo lo que vamos a estar poniendo en la parte de atrás va a ser bien, bien fuerte. Ahora, el bloqueador que le vamos a poner es un bloqueador a prueba de bala. No queremos salida de aire, no queremos que se rompa con el switch eléctrico ni nada. Vamos a poner un spool, un diferencial que siempre, un bloqueador que siempre va a estar bloqueado. Es decir, no importa lo que hagamos, no importa lo que eso, siempre va a estar 100%, no se prende, no se apaga, siempre va a estar bloqueado en la parte de atrás. Esto lo que va a hacer, mi gente, es que va a ser un diferencial que no se rompe. Yo diría que vamos a romper el Jeep primero, que vamos a romper el diferencial. Es a prueba de bala. ¿Por qué nadie pone este diferencial? Porque siempre está bloqueado. Y es decir, es muy incómodo manejar en la carretera, en la autopista, con un bloqueador así que siempre está bloqueado, mi gente, porque al estar alando la parte de atrás puedes que haga derrape mucho más fácil y es peligroso andar con esto en la carretera. Ahora, ¿por qué lo vamos a poner nosotros? Porque nosotros no vamos a estar conduciendo este Jeep en la carretera, así que podemos darnos ese lujo de tener esta pieza tan especial. Vamos a ponerle el truss, que es una pieza de hierro por arriba del diferencial, para ponerlo mucho más fuerte. Ahora, todos estos diferenciales, como les dije, son de camionetas así, pero todo se va a hacer nuevo, mi gente. Esto va a ser completamente, no de esta camioneta, pero quiero enseñarle más o menos a lo que me refiero. Van a ser diferenciales hechos desde cero. Es decir, se va a coger el tubo completo del diferencial, se va a quitar todos los internos, todas las cosas externas, se va a hacer de nuevo como si estuviéramos empezando desde cero a hacer este diferencial. Ahora, estos diferenciales, cuando lo terminemos, el de adelante y el de atrás, van a costar $12,000. Sí, $12,000. Vayan anotando para que ustedes puedan ver cuánto vamos a estar gastando en este proyecto. Bueno, la segunda cosa que vamos a estar haciendo, mi gente, y que lo he dicho en varios videos y le he estado dando bastantes pistas a ustedes, es la jaula del Jeep. Ahora, la jaula del Jeep, esta va a ser una jaula, una de las modificaciones más caras que vamos a estar haciendo. Y va a ser una jaula muy especial, porque yo voy a estar haciendo parte de la jaula.
Nuestros amigos en Rock Solid Fab van a estar ayudándonos a fabricar las jaulas. Ellos las venden, por supuesto, con un costo de $16,000 las jaulas. Sí, mi gente, como están escuchando, una jaula muy, muy cara, muy costosa. Tan costosa como un auto nuevo, 0 kilómetros, 0 millas, va a costar la jaula esta. Y ustedes dirán, ¿qué hace la jaula esta? ¿Para qué vas a poner una jaula tan cara en el Jeep? Prácticamente lo que vamos a estar haciendo en el Jeep este no va a estar andando en la carretera, es decir, no va a ser, yo diría que sí es street legal, como se le dice, pero no vamos a estar en la carretera, así que podemos hacer cosas extremas con este Jeep. Va a ser una jaula que nos va a proteger muchísimo si nos damos varias vueltas y nos va a proteger muchísimo. Ahora, la jaula es completamente customizada al gusto mío, a la forma que yo la quiera, y vamos a hacerle va a ser tubos y barras por donde quiera. Vamos a estar haciéndolo, por supuesto, todo esto lo vamos a estar haciendo videos, pero hay que sacar prácticamente la parte de adentro del Jeep, dejarlo pelado completamente. Y esa jaula después hay que pintarla, hacerle power coating, la vamos a hacer rojo, por supuesto, para que llame la atención. Yo no quiero pintar una cosa negra para que no se note. Yo quiero que se vea bien, por supuesto, que ya el techo lo quitamos completamente y ya cada vez que usted vea este Jeep va a estar sin techo. Y así como luce bonito, por supuesto, va a estar con las otras puertas también. En mi opinión, así es como los Jeep lucen bonitos, sin puertas. Sin el techo y con otras puertas. Eso va a costar $16,000 y van a ver el proyecto ese desde el principio hasta el final. Mi gente, voy a tener que apurar más el video y no darle tantas explicaciones porque me estoy tomando muchísimo tiempo en cada una de las modificaciones que vamos a estar haciendo. La tercera cosa que vamos a estar haciendo es el varillaje. Las puntas de adelante del Jeep van a ser de 2.5 toneladas exactamente igual que el de Jeep de Luna. Para que tengan una idea de gordo, son más, no, es decir, yo tratando de cogerlas así, es más gordo que esto. Es decir, las puntas de varillaje de adelante son más o menos de este gordo. Las puntas de varillaje, para que tengan una idea, vienen siendo estas dos aquí. Por supuesto, esto es el F250, pero van a ser mucho más grandes, por supuesto. Ahora, otra cosa que vamos a estar poniendo es PSC. El kit de PSC, que es el volante hidráulico, que vamos a estar poniendo es $3,700. Vayan anotando para que escuchen todos los precios y los puedan saber ustedes. $3,700, vamos a estar cambiando todo en el volante de este Jeep. Va a ser hidráulico completamente. ¿Qué otra cosa vamos a estar cambiando? Vamos a estar cambiando la suspensión completamente de este Jeep. Va a ser una suspensión de Skyjacker, por supuesto. Va a ser de, yo diría que de 4 pulgadas. Sí, 4 pulgadas, va a ser un poquitico más alta que esto. Vamos a estar cambiando, eso cuesta $3,500. Toda la suspensión nueva del vehículo. Vamos a estar cambiándole los rines. ¿Por qué vamos a cambiarle los rines? Porque al cambiarle los diferenciales, ya el diferencial no va a ser de 5 tuercas. Como lo pueden ver ahí, va a ser de 8 tuercas. Así que, querramos o no querramos, hay que cambiarle los rines también. Esos son otros $2,000. Los neumáticos. Los neumáticos, esto, aunque ustedes saben que está nuevo, lo acabamos de poner, vamos a cambiarlo también. Vamos a ponerle los mismos, más agresivos, más altos, en neumáticos 42. Eso cuestan $2,400. Al cambiarle el Dana 60, es decir, diferenciales, también hay que cambiarle los cardanes, mi gente. Esos cardanes cuestan $1,400 y van a ser 1350, es decir, muy, muy fuerte. Lo mismo que tenemos ahora, por eso nunca se nos ha roto un cardán en este Jeep. 1350 y van a costar $1,200 o 1300, pero calculen $1,200. Y bueno, mi gente, otra cosa que vamos a estar cambiando, por supuesto, es el bonete, como se dice en Puerto Rico, mis amigos de Puerto Rico, o el capot, como le dicen otras personas. En Cuba le decimos capot, en Puerto Rico le dicen bonete, no sé cómo le llaman en otras partes del mundo, pero el capot este va a costar $700 más la pintura. El de Luna nos costó, no estamos contando manos de obra ni nada, pero para que tengan una idea, esto no lo anoten. El capó, solamente anoten los $700 el capó. La pintura, pintar el capó, costó $400 en el Jeep de Luna. Más o menos es lo mismo que van a estar cobrando en este capó por pintarlo. Así que $400 no lo anoten, solamente anoten los $700.
Otra cosa que también vamos a estar cambiando es, bueno, agregando, es la barra de luz. La misma barra de luz que tiene Jeep de Luna, por supuesto, esta barra de luz la teníamos hace rato, cuesta $3,500. Sí, como escucharon, la barra es muy, muy cara. ¿Y por qué es tan cara? Porque tiene GPS. Lo otro que le vamos a estar haciendo, mi gente, es los rock sliders. Estos rock sliders que tienen en este momento no son para nada de lo que nosotros hacemos. Estos rock sliders eran en el tiempo de antes, cuando yo los puse, los que eléctricos que bajaban y subían para poder subirte y bajarte mucho más fácil del Jeep. Pero yo los usé para hacer off-road extremo, para subirme piedras, y son de aluminios. Un aluminio bastante finitico para no darle golpe, para no hacer nada locura ni nada. Y miren lo que ha pasado, mi gente. Como pueden ver, los partí completamente. Esto llegaba como hasta aquí y completamente están partidos. Ahora, la parte de abajo, miren cómo está eso. Miren cómo está aquí, de las piedras, por supuesto. Así que esto hay que cambiarlo. Vamos a estar poniendo unos rock sliders de Poison Spider y esto cuesta $1,000. Bueno, otra cosa que tenemos que poner también son los skid plates en la parte de abajo, es decir, forrar toda la parte de abajo del Jeep, para que tengan una idea, con aluminio. ¿Por qué aluminio? Porque es mucho más ligero. Pero bueno, ¿por qué forrarlo? Para que no estar dándole con las piedras ni nada golpes a la transmisión, al motor, al cárter del motor, que se salga todo el aceite. Esto cuesta $2,400, mi gente, así que ya saben. Siguen el cálculo porque todavía faltan dos o tres cosas que faltan. Bueno, lo otro que falta, mi gente, son los guardafangos, los fenders. Y estos fenders, los cuatro, van a costar, todavía no sé qué voy a poner, pero van a costar $1,000. ¿Por qué le digo $1,000? Porque depende de la marca, muchas veces cuestan hasta $1,000 solamente los de adelante. Así que, pero vamos a calcular $1,000, a lo mejor. No sé qué guardafangos voy a poner, la verdad. Tienen que ser unos guardafangos súper duros, que aguanten todo el abuso y todo esto. Pero calcúlenle unos $1,000. Hay diferentes marcas que estoy interesado. Están los de Motobuild, que cuestan como $800 los adelante y $800 los atrás. Pero como les dije, no sé qué voy a poner hasta ahora. Así que calcúlenle unos $1,000. Y como último, mi gente, hay que cambiar completamente el wrap. El wrap este ha sido un icono de este Jeep, pero lo instalamos en el 2019 y ya en muchos lados, con los golpes y todo, se ha caído, se ha dañado el wrap, así que hay que cambiar completamente el wrap. ¿Cuánto cuesta el wrap? El wrap cuesta $3,500. Hay que cambiarlo completo. Y bueno, mi gente, los que fueron llevando la cuenta pueden hacer el cálculo que todas estas modificaciones van a costar muchísimo, muchísimo dinero. Casi el doble de lo que cuesta un Jeep completamente nuevo, 0 kilómetros, 0 millas, aquí en Estados Unidos. Por supuesto, yo no sé cuánto cuesta en sus países. Y van a ser $54,300. La verdad es muchísimo dinero, pero tienen que ver una cosa. Nosotros vivimos de estos vehículos, es como si fuera un gasto que vamos a hacer para invertirlo en el canal. A lo mejor para muchas personas esto es un hobby, pero para nosotros es nuestro trabajo. Es decir, que como si ustedes trabajaran en una computadora y estuvieran en una computadora del año 60 tratando de editar videos en 4K o algo así. En esto es nuestro trabajo y por eso estamos invirtiendo este dinero, para poder hacer obstáculos, para firmarlo y que el Jeep no se rompa. Así que espero que entiendan y espero que les haya gustado este video. Estamos tratando de ser completamente transparentes con ustedes y decirles cuánto cuestan las modificaciones. Y esto es sin mano de obra. Estos son solamente costos de las partes. Pero bueno, la mano de obra siempre depende de dónde estén, en qué ciudad estén, en qué país y demás. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, una manito arriba, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.